La Secretaría de Seguridad Pública, a través de efectivos de la Policía Estatal con base en la ciudad de Moloacán, capturó a Gerando N. y Ezequiel N. cuando transportaban 20.000 litros de hidrocarburo de dudosa procedencia. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban recorridos sobre la localidad de Villa Cuichapa, donde observaron a dos individuos en actitud sospechosa, manobrando una pipa con placas de circulación 908EZ1. Al notar la presencia de los oficiales, intentaron darse a la fuga. Sin embargo, fueron intervenidos y luego de una revisión preventiva, encontraron que transportaban 20.000 litros de hidrocarburo. En calidad de no identificado es como permanece el cuerpo del hombre que fue asesinado a golpes por un compañero de parranda al pelear una botella de aguardiente cerca del mercado Morelos en Coatzacoalcos. Esta persona, quien como características tenía tatuajes en ambos brazos, vestía playera roja, bermuda café y una mochila, era integrante del llamado Escuadrón de la Muerte dedicado a ingerir bebidas embriagantes en la vía pública. Fue durante la tarde del domingo que se encontraba ingiriendo una botella de aguardiente, por lo que un compañero de parranda comenzó a discutir con él, tras darse el pleito por la botella, cuando se encontraban en la avenida Benito Juárez entre Abasolo y Pedro Moreno. Autoridades de la Fiscalía y peritos lograron ubicar una fosa clandestina en un predio localizado en los límites de Mariano Escobedo y La Perla, en la cual se encontraron los cuerpos de dos personas del sexo masculino. Cabe recordar que dicho predio había sido localizado y asegurado el pasado 7 de julio, luego de que personas que pasaban por el lugar reportaron que salía un olor putrefacto. Ante ello, elementos policíacos se desplazaron al punto y se constató lo anterior, observando además que el olor provenía de varias bolsas de plástico, pero no pudieron ingresar debido a que se trataba de un terreno particular, por lo que fue asegurado en espera de que un juez girara la orden correspondiente para ingresar. Elementos de la Policía Municipal de Tecolutla capturaron a tres sujetos que ingresaron a una playa ubicada en la localidad de Casitas, donde presuntamente pretendían realizar un ritual de magia y brujería. Su detención se dio debido a una falta administrativa, ya que esa zona turística permanece cerrada al público debido a la contingencia sanitaria por los índices de contagio del COVID-19. Se dio a conocer que los elementos realizaban patrullajes cuando al llegar a dicha zona vieron a los tres sujetos que llevaban diversos objetos, por lo que se presume estaban realizando un ritual. Por el delito de robo agravado fueron vinculados a proceso dos sujetos, quienes asaltaron una tienda Oxxo en Coatzacoalcos y despojaron de sus pertenencias a cuatro clientes. Los imputados Orlando y Jorge Luis N., quienes fueron detenidos después de haber ingresado a una tienda de conveniencia, donde amagaron a los cajeros con armas blancas tipo cuchillo y a cuatro clientes, despojándolos de sus pertenencias, dinero en efectivo y botellas de licor. Dos lesionados, daños materiales valuados en 50.000 pesos y un radiólogo detenido por circular en estado de ebriedad. Es el saldo de un choque registrado en el barrio nuevo de la ciudad de Acayucan. El aparatoso accidente se registró sobre la calle Melchor Ocampo, esquina Ignacio Aldama, en el barrio citado, cerca de la base de protección civil de Acayucan. El agente municipal de la congregación Ojo de Agua del municipio de Amatlán de los Reyes, José Ángel Chacón Guzmán, ha sido reportado como desaparecido por sus familiares, luego de que perdieran contacto con él desde el pasado viernes. De acuerdo al reporte policial, durante la tarde del pasado 10 de julio, Chacón Guzmán salió de su casa con dirección a una sucursal bancaria, ubicada en la comunidad Peñuela, en los límites con Córdoba, con el objeto de retirar dinero para el pago de unos trabajadores. Durante la noche del domingo, un obrero que salió de su trabajo rumbo a su domicilio fue asesinado con múltiples impactos de bala, lo cual movilizó a las distintas fuerzas del orden público. De acuerdo al reporte obtenido, el agraviado era empleado de Petróleos Mexicanos, el cual se desplazaba sobre la carretera que conduce hacia la termoeléctrica Adolfo López Mateos, donde fue intervenido. Sujetos armados lo emboscaron en la localidad de Tampamachoco, al norte de la entidad, donde abrieron fuego contra su unidad en múltiples ocasiones para posteriormente emprender la huida. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que patrullaban la colonia Ejido Primero de Mayo Sur sorprendieron a dos sujetos que asaltaron una tienda de conveniencia
y lograron la captura de uno de ellos. Según el reporte obtenido, el violento atraco ocurrió este lunes en la sucursal Yepas, ubicada en la avenida Graciano Sánchez, esquina con la calle Guillermo Prieto, al sur de la zona conurbada de Veracruz. Fue un llamado al 911 por parte de los propios empleados, la que alertó a las fuerzas del orden público, pues los responsables fueron dos sujetos armados con cuchillos. Una camioneta Jeep Grand Cherokee se incendió y se calcinó en un 80% en el barrio La Palma de Acayucan. Cerca de las 0:45 horas de este lunes, los paramédicos de Protección Civil y bomberos de Acayucan fueron informados sobre un incendio en la calle Corregidora entre Juan de la Luz Enríquez y Juan Sarabia del barrio citado. De manera inmediata, personal de rescate combatió y sofocó el fuego que consumió casi en su totalidad la camioneta. La delincuencia en Tuxpan no cesa y el AMPA sigue haciendo de las suyas. Este lunes por la madrugada, un obrero fue asesinado a balazos mientras se dirigía a su centro de labores. Fue interceptado por sujetos desconocidos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 0:50 horas de este lunes. Las autoridades han señalado que el ahora occiso se desempeñaba en Pemex Marina y que al momento de su asesinato se dirigía a su área de trabajo. El ataque se cometió a orillas de la carretera que conduce a la termoeléctrica Adolfo López Mateos, cerca del puente de la Congregación de la Mata de Tampamachoco. Imagen del Golfo.